María Luisa y soy profe y me estoy sacando la carrera de pedagogía. Mi experiencia con la orientación escolar es agridulce. En mi caso, cuando empezaron a surgir los problemas en el instituto, desde el departamento de orientación escolar me animaron a que dejara el bachillerato porque a lo mejor era muy difícil para mí o simplemente yo no valía para estudiar. Actualmente tengo un ciclo de grado medio, me saqué el bachillerato, soy integradora social y me estoy sacando la carrera de pedagogía. Ella, que no valía. Sin embargo, en el caso de mi hermano, se preocuparon de buscar las necesidades que iban surgiendo y de darles una respuesta eficaz que está posibilitando, junto con su gran esfuerzo, que esté a las puertas de acabar el bachillerato. El principal problema que yo veo y la gran diferencia entre un caso y otro es que hay muchos profesionales que se piensan más eficaces si se dejan su persona en la puerta, cuando lo que verdaderamente hace un buen profesional es su calidad humana. Como futura pedagoga que posiblemente se dedique al ámbito de la orientación escolar, creo que es necesario desde ya retirar de nuestra formación paradigmas antiguos, caducados, técnicas y metodologías que lo único que hacen es señalar con el dedo, etiquetar, provocar hándicap, discriminar. En la labor orientadora y en cualquier labor relacionada con el ámbito socioeducativo, es necesario que retiremos completamente las expectativas de la persona que tenemos delante, con la que estemos tratando. Que veamos, a la hora de realizar esa labor, que delante tenemos una persona con mayúsculas, una persona que tiene unas necesidades que satisfacer. Y no que hagamos como se suele hacer, que no vayamos a lo fácil, que no nos vayamos a lo fácil, que es ver únicamente una etiqueta que tenemos que clasificar y con la que podemos establecer categorías.